Como colofón del programa, vamos a ver resumen de noticias de N Digital con Arnel Yara. Buenas noches. Muchas gracias, Nuria. Buenas noches. También saludamos a los amigos televidentes. Pasamos de inmediato al acontecer noticioso y es que iniciamos con el que ya es candidato presidencial Andrés Navarro, quien precisamente solicitó este jueves a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a sus gestiones al frente del Ministerio de Educación y de la Cancillería, en procura de evidenciar la pulcritud con la que administró ambas entidades. La solicitud surge luego de que la iniciativa política Bien Común solicitara una auditoría especial a la gestión de Navarro y también de Carlos Amarante Varela, al frente del Ministerio de Educación, por considerar que podrían estar utilizando fondos de este departamento para financiar sus campañas presidenciales. Y en otra información, el Partido Revolucionario Moderno solicitó a la Procuraduría General investigar al Partido de la Liberación Dominicana por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht. El PRM afirmó que la denuncia fue para fines de investigación y una posterior acusación formal. Y con relación a un tema que ha estado circulando en las redes sociales en los últimos días, el vocero de la Policía Nacional afirmó que la institución del orden no ha recibido denuncias de intento de rapto de menores, mientras circulan en redes supuestas informaciones sobre algunos casos. Frank Durán explicó que la institución ha recibido informaciones de los medios de comunicación que se han hecho eco de algunos casos, que tras ser investigado no han arrojado ningún resultado positivo. Y también esta semana se llevó a cabo la rendición de cuentas del presidente de la República, donde Danilo Medina pronunció un maratónico discurso de 2 horas y 42 minutos de promesas y anuncios, incluidos un aumento general de salarios para el sector público, que tenía 15 años sin que se produjera. También aumentó para los pensionados y los bomberos. Pero apenas culminó, cosechó reacciones. Sectores opinan que los principales temas que inquietan a la ciudadanía quedaron fuera, mientras otros aseguran que dejó clara una postura reeleccionista. También el Partido Revolucionario Moderno lanzó una campaña en redes sociales para manifestar su desacuerdo con el discurso. Y lamentablemente fue ultimado de un disparo con una escopeta calibre 12 justo enfrente de su propiedad en Punta Cana, un hombre de nacionalidad venezolana propietario de una empresa de excursiones. La víctima fue identificada como Eliezer Delgado. Según versiones, el fallecido se encontraba en una jipeta marca Lexus cuando un hombre se desmontó de un motor y le disparó, ocasionándole la muerte. Pasamos de inmediato al plano internacional y algo que también se ha viralizado es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se levantó de una entrevista con el periodista de Univisión, Jorge Ramos, después de que este le mostrara un video que lo incomodó. Ramos y su equipo fueron retenidos de manera atemorizante, le decomisaron los equipos de grabación y dispositivos celulares. El video que vemos en pantalla mostraba la terrible situación y la necesidad que se vive en Venezuela. Y precisamente en Venezuela, miles de personas se han visto afectadas por el cierre de fronteras ordenado por el presidente Nicolás Maduro hace una semana, que ha impedido el normal desplazamiento de estudiantes, trabajadores y enfermeros desde ciudades venezolanas limítrofes con Brasil y especialmente Colombia. También en medio de confrontaciones con militares venezolanos, ayer fueron quemados otros dos camiones con ayuda humanitaria en el puente internacional Francisco de Paula, Santander, que comunica a Colombia con Venezuela. Bueno, aquí culmina el resumen noticioso que hemos preparado en N Digital. Vamos a regresar contigo al estudio. Gracias a Arnel, gracias a N Digital y a ustedes por haber estado con nosotros. Y será hasta la próxima entrega. Muy buenas noches.